Cientos de feligreses católicos participaron en el Via Crucis Viviente que se realiza cada Viernes Santo en la capital chiapaneca y en el que tomaron parte más de 60 personas que protagonizaron los personajes de la época en que Jesucristo vivió y fue crucificado. El recorrido se hace en diferentes puntos de la capital con el objetivo de llegar a una de las tantas iglesias católicas que se encuentra en la ciudad. Durante el recorrido se revivió cada una de las 12 estaciones de la morada de Jesús. Con información de Mar Argueta e imágenes de Ulises Sobrino para Síntesis Televisión, Danae Estrada. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor.